Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Bueno, de vez en cuando nos gusta hablar de países concretos y tenemos especial cariño por Venezuela. Y en el tema del Bitcoin, pues ya lo ves aquí, subiendo fuertemente la negociación, ¿vale? Tras un parón en el que estuvo negociando una media de 240 Bitcoins, ahora ha pasado casi a los 600 Bitcoins de negociación, ¿vale? Si lo vemos en bolívares, pues vemos también un incremento muy muy fuerte en bolívares y muy muy fuerte en bitcoins. Claro, pues claramente, a pesar de todos los problemas que está habiendo en Venezuela, pues lo que es la minería y lo que es el uso del bitcoin, pues claramente está en expansión, ¿vale? Vemos un movimiento lateral alcista, como vemos en el gráfico del bitcoin. Si vemos el cambio con bolívar, aquí lo vemos desde la web de mataf.net, el cambio BTC-BEF, pues tenemos un movimiento lateral alcista, como casi todos. Hace un año estaría aproximadamente en torno a 100 bitcoins, estaba más o menos a 1.269.000 bolívares fuertes y, perdón, a 200.000 bolívares, 278.000, 280.000 bolívares fuertes, aquí tenéis. Y llegó a marcar un máximo de los 1.270.000. O sea, prácticamente casi por 5 los mínimos. Y ahora lo tenemos en la zona del millón. Millón. Millón 700. Sí, un poquito más del millón. Millón 70.000 más o menos bolívares fuertes por cada 100 bitcoins. O un bitcoin 10.720 bolívares fuertes. O sea, el movimiento lateral alcista, como siempre, con alguna corrección, pero claramente muy, muy, muy tendencialmente alcista. O sea, desde los 278.000 al 1.270.000. ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, pues tenemos las noticias tristes de siempre. Se detienen a personas con temas de minería. Dos equipos electrónicos Bitmain, los Antminer S3, ¿vale? Ni siquiera un S5, S7 o S9, sino Antminer S3 Plus, más fuentes de energías. El delito, pues un delito informático. Como siempre, aquí tenemos las fotos de los pobrecillos. Y aquí están apresados por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Los trabajadores instalaron equipos electrónicos de minería, miners, que son de Bitmain, y utilizaron líneas e internet, o sea, líneas de electricidad e internet de compañía estatal. Instalaron programas de control remoto en 20 computadoras de la empresa, desde cual tenían acceso a información. Básicamente estaban minando con esos mineros a costa de la electricidad y el acceso a internet de la empresa estatal. Bueno, pues al final, evidentemente el robo es el del robo de electricidad y el robo de internet, pero está claro que cometen delitos y utilizan recursos públicos que son de todos, pero la verdad es que le han dado, vamos, un bombo tremendo. O sea, me parece un poquito duro. O sea, claro, es una empresa estatal y bueno, estaban utilizando recursos públicos pues para beneficiarse. En fin, es que la verdad es que la cara que tienen los pobres es que da pena, ¿eh? Es increíble. Pero bueno, no sé, no acabo de, o sea, todo el papeleo que se le ha dado, o sea, creo que al final es un poco ejemplarizante, pero es un poco triste, ¿no? O sea, que es que nos dediquemos a, en vez de darnos de comer y dar servicios a la gente, nos dediquemos a este tipo de cosas. Luego tenemos reunión de Pricewaterhouse, también en Venezuela, en la cual pues avisa de gran potencial de Bitcoin y el blockchain para la industria venezolana. Esto podemos extenderlo a cualquier país latinoamericano o cualquier país del mundo. Evidentemente, Bitcoin y blockchain son una gran oportunidad de desarrollo para todas las industrias. O sea, lo miramos
desde donde lo miramos. Y aplaudimos la iniciativa de Pricewaterhouse en Venezuela, donde pues dieron todos los posibles modelos para el desarrollo de la industria, desde mantenimiento de registros, optimización de cadenas de suministro, auditorías y reportes regulatorios, gestión de identidades, pagos internacionales, micropagos, etcétera, contratos. O sea, creo que merece la pena pues ver todo este reportaje, y porque realmente es aplicable no solamente a Venezuela, sino a todo el mundo, ¿vale? Dando ejemplos con Facton, con Everledger. Luego también hablando claramente de las barreras que hay actualmente para la implementación de la tecnología, falta de estándares, el marco legal. Claro, hay que regular todo este tipo de cosas y dar la escalabilidad, que sigue siendo un punto pendiente, pero bueno, yo creo que la escalabilidad, a medida que que haya una reunión entre los diferentes actores de Bitcoin, servirá un acuerdo para escalar todo lo necesario. Pero sobre todo lo importante es que damos un impulso fuerte y un valor añadido fuerte a lo que es el Bitcoin, o sea, y a lo que es el uso de las tecnologías blockchain y todos los aspectos en los cuales se dice que son los que reúnen aquí, los que nos reunimos aquí: registros, procedencias, cumplimiento normativo, gestión de identidad, pagos, contratos inteligentes. Claramente son unos de tantos utilizaciones que se pueden hacer el Bitcoin en Venezuela y en cualquier parte, ¿vale? Por último, un artículo de Fernando Fernández, abogado consultor de derecho penal, económico y criminalístico, que dentro de esta organización, dentro de este evento de Pricewaterhouse en Caracas, de hablemos de Bitcoin y blockchain, pues pone un poco los puntos sobre las IES, ¿vale? Diciendo que la criptomoneda es un producto legítimo, pero que requiere una legislación para evitar abusos, extorsiones, otros delitos y errores. Bueno, al final es como todo. O sea, usar un cuchillo es legítimo, lo que tienes que hacer es regular el uso del cuchillo. O sea que no deja de ser algo diferente a otras cosas que ya existen, ¿vale? Pero realmente hay que hacer un hilo conductor. Claramente el año 2016 fue un año excelente para el Bitcoin, a lo mejor el 2017 no lo es tanto, pero es una de las divisas que mejor se comportó, por no decir la que mejor se comportó. Casi todo el mundo al final hace incidencia en que se legisle, se regulariza y se defiende toda la actividad económica derivada de las criptomonedas, ¿vale? Transparencia, reputación, credibilidad, el conoce a tu cliente. O sea, estamos en lo mismo. O sea, hay que regular para hacer que no haya lavado de dinero y el conoce a tu cliente, que no invierta otro por ti. Bueno, es lo de siempre. O sea, pero es que esto es aplicable a Venezuela, aplicable a todos los países. O sea, es un poco como regular los cuchillos. Si el cuchillo lo usas para matar, es un delito. Si lo usas para cortar el pan, está perfectamente bien hecho. Yo creo que me temo que aquí y en todos los lados nos ha pillado a tras manos este tipo de cosas. Entonces, con lo bien que tenemos las cosas centralizadas y controladas por los gobiernos, más en Venezuela, ahora llega una cosa que lo descentraliza y me quita parte del poder. Pues en el fondo me fastidia. En el fondo me fastidia. Pero claro, la gente no es tonta. La gente al final tiene que protegerse. Y protegerse a él y a su familia. Proteger sobre todo sus intereses y sus supervivencias. Y si el Estado no lo provee, pues alguien lo tendrá que proveer. Y luego, evidentemente, estas imágenes, aprendidos, por Dios, suena fatal. O sea, a ver, ¿es un mal uso de la tecnología? Por supuesto. ¿Por qué instalan esta gente dos mineros en una empresa privada, en una empresa estatal? Pues para ganar dinero. Pero vamos, como cosas de estas hemos visto 50.000. Y parece que unos terroristas que van a cometer un atentado para matar a 1.000 personas. En fin, esperemos que con el tiempo todo se solucione en Venezuela. Un abrazo y hasta siempre.